capitán de navío del Cuerpo General Juan Francisco Robles Camacho. Soy el director de investigación y desarrollo de sistemas de detección y comunicaciones en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México. Nos encontramos en lo que es la plataforma de pruebas y referencia de lo que es el desarrollo del sistema de mando y control de la Armada de México, con su acrónimo SICAM, y es donde nosotros desarrollamos lo que es la integración de hardware y software para proporcionarle a la Secretaría de Marina un panorama operacional común donde podemos ubicar las unidades de superficie, aéreas y terrestres sobre una cartografía digital en una posición geográfica conocida para poder determinar en tiempo real cuál es su ubicación en todo momento dentro de nuestro territorio nacional y fuera de nuestro territorio nacional. Es la segunda evolución de este sistema. Tenemos un sistema anterior que es el SICAM 1.3. Esta es la evolución de ese sistema. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que hicimos el sistema, lo diseñamos aquí en INIDETAM, todo lo que es la arquitectura de software y hardware, y le proporcionamos herramientas para que sea más expedita la información y la transferencia de información táctica y operacional hacia los mandos navales, proporcionándole lo que son cartografía digital de buena calidad, para que en todo momento se pueda estar ubicando la posición de nuestras unidades en esa cartografía, de nuestras unidades de superficie, aéreas y terrestres. El sistema cuenta con también el monitoreo de fenómenos meteorológicos, cuenta con el monitoreo de, podemos crear lo que son elementos geométricos, que principalmente le dan una capacidad más enfocada a lo que es la protección civil, por la cuestión de delimitación de áreas, líneas o puntos de interés, para atender diferentes tipos de situaciones dentro del territorio nacional. Asimismo, todas las características de una unidad pueden ser monitoreadas en tiempo real, ya sea una unidad de superficie, una unidad terrestre o una unidad aérea. Estas características lo que nos dan son la posición geográfica del elemento y su velocidad y su rumbo al cual va navegando. Porque en todo momento llevar la seguridad de nuestras unidades, pero asimismo también de cualquier unidad de superficie que esté en nuestro territorio nacional, saber cuál es su ubicación por si hay algún evento en el mar que se tenga que atender, saber qué unidad es la que está más cercana. Bueno, ¿de qué manera coadyuva? Este sistema está instalado en lo que son 105 mandos navales alrededor de toda la República Mexicana, y entre esas terminales se transfiere información en tiempo real para poder coordinar acciones tendientes a lo que es el control de los diferentes ámbitos de, por ejemplo, la salvaguarda de la vida humana en la mar, la protección al medio ambiente marino, así como la seguridad nacional y la defensa interior del país. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo este sistema, en todo momento tenemos la ubicación real de todas nuestras unidades, y con eso el tomador de decisiones en las salas de mando y control puede determinar qué unidades se encuentran más cerca de algún evento que tenga que atender y cuál es su situación operativa. Tenemos dos redes de sistemas a diferentes niveles. Tenemos el nivel táctico, que es el que ustedes ya observaron, el sistema de enlace de datos de la Armada de México. Ese opera en nuestras unidades de superficie, aéreas y terrestres en un área de operación en donde se está llevando a cabo la detención de estas unidades. Y esa información es vaciada en este otro sistema, que es el sistema operacional, a nivel operacional estratégico, en el cual todas nuestras unidades reciben información no solo de ellas, sino también de otras fuentes de información que son fusionadas y presentadas. Y con esta nueva información se les regresa a esas unidades que están en el teatro de operaciones para ser más eficientes. De los drones, un dron es un sensor que también nos proporciona información y podemos plasmarla dentro de este sistema en tiempo real. Si va volando un dron, está transmitiendo la información a un sistema táctico que es el SEDAM. Inmediatamente, al momento de estar capturándolo en el sistema de enlace de datos de la Armada de México, está también viéndose en el sistema de mando y control de la Armada de México, y en ese momento unidades operativas, superficie, aéreas y terrestres y mandos navales tienen la ubicación exacta y los acontecimientos que están sucediendo dentro de esa...